we yeah. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? ¿Cómo están? I'm fine and do. I'm fine too. Ah, es que la mayoría tiene tiene desactivado todavía su micrófono. Okay. Aquí estoy tomando nota de la asistencia. ¿Qué tal están? How are you? ¿Cómo están? How are you? ¿Cómo está? Gonzalo, how are you? ¿Cómo está? fine, thank you. you. Okay, I'm fine too. Uh, sorry. Nice. What about Maria Lima? How are you Maria Lima? ¿Cómo está? Hi. Hi, I'm seeing the camera, quiero conocerlos. Wait a minute. I'll okay. What about you? I'm fine too and I'm happy. Because this Hi. is a this is a, our first class. Nos estamos conociendo, right. Es nuestra primera clase. Okay. Necesito que activen sus cámaras. Okay. Hey María, you are beautiful. Okay. Now Diana Carolina Panameño. Okay. Wait a minute. Okay, vamos a dar inicio, son ya las 8 con 2 minutos. Vamos a dar inicio, voy a hacer primero la presentación, luego iniciamos con todos los powers, con todos los poderes, right? Mire qué lindura, todos están conectándose ya a la hora, en punto, eso es buenísimo. Ok, vamos a dar inicio. Veo que ya la mayoría estamos, okay let me see. <coughs> ¿cómo están? Cuénteme cómo están, hola, 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 ¿cómo están? Muy bien, ya listo. Okay. Ya listo, ¿verdad? Con todos los poderes. Of course. Ok. <laughs> Buenísimo. Ok, let me see. Lo quiero poner en la presentación. Ok, denme un momentito. Ok. Ya me van a contar por qué quieren aprender inglés. Bueno. <laughs> Okay, just a minute. Los, los micrófonos los activamos ahorita o cuando sea la opinión. Sí, cuando cuando vayan a hablar, entonces lo activan. Porque a veces se okay. escuchan voces atrás, entonces como que lo distrae, ¿verdad? Uh -huh. Ok, denme un momentito. Para mientras empiecen a contarme por qué quieren aprender inglés. What about you, Alexander Ruiz? ¿Por qué quiere aprender inglés? Cuéntenme. Para eh, For the best opportunity. Okay. for looking yeah. to a, a new job, right? Buscar una nueva yeah. oportunidad. Plans. Okay. And what una about yes? It's important. What about María Lima? ¿Por qué quiere aprender inglés? Uh, me too oh, I like English uh, well English is very interesting and I like it and yes. también porque le gusta y también quiere eh, nuevas oportunidades de trabajo me imagino verdad yes y quisiera interactuar también con otras personas en inglés y eso no of okay What about Yosabeth Mejía? ¿Por qué quiere aprender inglés, Yosabeth? 15.5 cinco delirios. Perdón, porque al igual de mis compañeros para mejor oportunidad. Excelente. What about Evelyn Amaya? ¿Por qué quiere aprender inglés, Evelyn? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches porque creo de que eh, hoy en día es una lengua indispensable para tener más oportunidades laborales, como también es eh, el crecimiento personal de uno. Excelente. Ahora, ¿qué tal Irving Miranda? ¿Por qué quiere aprender inglés, Irving? Principalmente por temas de trabajo, verdad? Por las oportunidades que se brindan con, con un nuevo lenguaje que uno aprende. Yes. ¿Qué uh, tal Diana Panameño? Diana, ¿por qué quiere aprender inglés? Hola buenas noches. Hola buenas para noches. Oportunidades laborales. Sí, nuevas oportunidades laborales. ¿Quién más me quiere participar? Eh, Abigail Ortiz, ¿por qué quiere aprender inglés? Hola, buenas noches. Hola, pues buenas creo noches. que una de las situaciones más importantes que nos hace poder aprender más es eh, que muchas veces eh, vemos ofertas laborales y quizás podemos cumplir todos los requisitos, pero actualmente creo que algo indispensable es el hecho que podamos eh, manejar el inglés. Y hay veces que es lo que nos impide no poder eh, aplicar a, a esas ofertas. Así que creo que es una de las cosas que más me ha impulsado a mí porque ya me pasó. Okay. Eh, estaba la oferta laboral y no podía porque no manejaba el inglés. Así que eso me ha impulsado a poder hacerlo. Sí, miren qué importante porque sí, lo que dice ella tiene razón. Eh, hay muchas oportunidades, pero tiene que aprender, tiene que saber inglés para que puedan tomarlos en cuenta, ¿verdad? De lo contrario, las puertas se cierran. Entonces, ¿qué pasa con el inglés? Que eso abre muchas puertas. Usted tiene muchas más oportunidades que alguien que no, que no tenga conocimiento del idioma. Por eso es importante aprender inglés, ¿verdad? Vaya, deme un momentito, solo quiero poner en la presentación, pero quiero verificar acá algo. Ok, denme un momento. No se me ven a desconectar, solo me voy a, voy a poner en pausa la cámara. Denme un momento. Okay. Sorry for the inconvenience. Now le voy a poner ya la presentación y luego vamos a hablar de muchos detalles importantes. OK. ¿Pueden ver la pantalla todos? Yes. Sí, sí se ve la pantalla. Okay, thanks. Va, voy a empezar acá. Mi nombre es Yamilet de Funes, soy licenciada en idioma inglés. En cuanto a mi formación académica, cuento con una metodología de la enseñanza del idioma inglés como idioma extranjero. Y también siempre me gusta hacer una planeación didáctica, es decir, me gusta eh, siempre preparar el tema de la mejor manera. Siempre agregarle material extra porque eso nos ayuda a comprender mejor el tema. En cuanto a mi experiencia laboral, soy facilitadora del idioma inglés desde el año 2018 y tengo, eh, me gusta crear y ejecutar proyectos comunitarios, siempre en cuanto al idioma inglés, debido a que en muchas comunidades, tal vez hay muchas personas que no pueden. Eh, no salen, tienen tal vez un, un nivel bien bajo y andan en malos pasos. Entonces, ¿cuál es mi misión en esto? Mi misión es enseñarles que tienen una mente poderosa, que pueden ocuparla para cosas positivas, dejar lo negativo y buscar siempre lo positivo. Entonces, sí me gusta hacer este tipo de proyectos comunitarios porque logro mucho enseñando a través de valores. Además, eh, soy instructora de inglés para cursos en diferentes instituciones, en conjunto con algunas ONG. Y soy facilitadora del idioma inglés para Regal International. Prácticamente es un, un, un corto resumen el que les he hecho. ¿Ok? Yamile de Funes is my name. Now, here we have. Este, aquí tenemos. El link del grupo de WhatsApp. No sé si todos tienen ya, se agregaron al grupo de WhatsApp o hay alguien que todavía no lo haya hecho. ¿Puedes decirme? Yeah, yeah, no. Todavía no. Ok, pero ¿ya lo intentó o no, no ha logrado todavía hacerlo? Lo intenté y... y no me ¿Lo intentó y qué pasó? Eh, no, me, no me seguía, eh, como se digo, no, no, no me pasaba de, de la tarde. Ok, bye. Inténtelo, inténtelo siempre de nuevo. Y si no le funciona, entonces me avisa. Ya le voy a dar mi okay. número, ok, para que eh, podamos ingresarlo. Eh, tiene que estar en el grupo. Ya le voy a explicar por qué la importancia. El grupo de WhatsApp, porque es importante porque ahí yo siempre les envío, me gusta mandarles material extra. Aparte del tema, siempre estoy buscando algo más que enviarles para que puedan facilitar su aprendizaje, puedan mejorarlo. Entonces, tenemos el grupo de WhatsApp, pero si usted por alguna razón no me quiere escribir al grupo y quiere hacer una pregunta porque ya sea que le da pena o quiere preguntar algo diferente, entonces usted me puede escribir directo al personal. Yo le voy a dar mi número, igual pueden escribir al grupo de WhatsApp o al, al personal. Y así yo con mucho gusto siempre voy a estar abierta para poder ayudarles en todo lo que necesiten. Si usted tiene dudas, puede pensar que es una pregunta insignificante la que va a hacer y eso lo detenga. Eso lo detenga en su aprendizaje y usted dice, no, no voy a preguntar porque a mí me da pena o qué van a decir los compañeros que yo no puedo. Cuando uno va a aprender inglés se, se forman muchos mitos, pero usted no va a ser así. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando la confianza y la oportunidad que usted me escriba. Usted puede sentir que es una pregunta insignificante, pero para mí no. Para mí es una pregunta valiosa. ¿Por qué? Usted no se está quedando con la duda sino que lo está lo está planteando así que no importa qué tipo de pregunta sea usted hágala, nunca se quede con la duda cuál es mi misión enseñarle los temas a cabalidad y si usted tiene dudas pues preguntarme si usted me escribe en, en el día y yo en el momento no le puedo contestar porque estoy en otro trabajo luego cuando yo tenga chancecito lo hago pero que le voy a ayudar siempre le voy a ayudar de acuerdo quiero que ustedes se sientan sientan la confianza de preguntar todas las dudas que tengan. ¿Ya? Okay. Okay. Now. Ese es el, el aquí les puse el el ID, el ID que tenemos para nuestras reuniones por si no lo tienen a la mano. Aquí lo tienen, ¿ya? Para que puedan anotarlo okay. y está la, la el password, que es la palabra clave con la que ustedes ingresan, ¿verdad? Y con el, con eso estaremos ¿Ingresando siempre? Sí, siempre va a ingresar con este. De hecho, así como ingresó ahora, va a ingresar siempre todo en todas las clases. Ok, de la tengo misma una pregunta. La... ¿Sí? Referente eh, al grupo de WhatsApp, este, no sé si Gonzalo Enrique Resinos, el es que acaba de ingresar ahorita. Eh, ya voy a verificarlo. Sí, sí, ya está diciendo que sí. Porque... Ahora, sí. pero yo no no veo que usted esté aquí. Usted está ¿En el duda. grupo? O sea, si estamos en el grupo, correcto. Ajá. Ahorita. Le voy a escribir. Ah, no te escribió. Ahorita le No, es ahorita squishy. no. Le voy a poner teacher. Ok. No, no Vaya, vale, ahorita ah, está. Ah, pues estamos en correcto. Ok, sí, estamos en el okay. correcto. Sí. Ok. Ahora, ahora bien, tenemos acá la, la fecha de ejecución del módulo. Va a ser del 13 de marzo, que es ahora, al 13 de abril. ¿Cuáles son los días? De lunes a jueves. Algo muy importante. Del 3 al 7 de abril no van a haber clases por festividades de Semana Santa. Entonces, toda esa semana no van a haber clases. Y nos vamos a, a incorporar el lunes, que sería 10. Lunes 10, martes 11, miércoles 12 y jueves 13. Terminamos un jueves 13. Tome nota, del 3 al 7 no van a haber clases por festividades de Semana Santa, pero lunes sí, lunes nos incorporamos. ¿Cómo? 3 al 7, del, 3, del 3 al 7 de abril no hay. Del 3 al 7 de abril porque es la Semana Santa. Yeah. Nuevamente, ¿qué okay. fecha? Nuevamente nos, nos incorporamos el 10, que es lunes, lunes 10 de abril. ¿Cuál es el horario? De 8 a 9 p.m. No es a las 8 y 5, no es a las 8 y 3, es a las 8. Es importante que estemos puntuales. Si les es posible, yo sé que a veces uno sale noche de su trabajo. Eh, y a veces no es posible conectarse, yo comprendo eso, pero los que sí puedan, conéctense un poquito antes, unos dos minutos, tres minutos antes, porque siempre vamos a dar inicio en punto, a las ocho en punto, 8 a 9 pm. La, en cuanto a las tareas y evaluaciones, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente que significa que no puede estar faltando o a veces hay personas que se conectan y se van a hacer algo y se quedan conectados y no y, y solo para que se vea como que es la presencia pero sin embargo no están en la clase eh, en mi clase casi nunca he, he, he visto eso pero en otro grupo sí entonces, es necesario que si se conecta, usted esté pendiente, porque en mi clase sí todos participan. Y yo les, les pido, le, les, doy, les menciono sus nombres, trabajamos en pares, podemos trabajar en tríos, y ustedes van a participar. Entonces, si se conecta, usted debe estar pendiente de la clase, porque yo le voy a preguntar. Es importante la participación. ¿Ya? Ahora, eh, para que usted pueda pasar el curso, tiene que ser el 80%. Ya si usted si tiene una emergencia, que todos podemos tener una emergencia, o que el tráfico no permite que usted llegue a tiempo, entonces usted reportelo. Me reporta que, que se va a conectar más tardecito por su, que va llegando a casa, pero lo importante es que sí se conecte. ¿Verdad? Ahora... Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Me gustaría saber si es primera vez para todos que están en este curso o han estado ya antes y se han salido por alguna razón. Primera no, sería vez. Primera vez, primera ¿verdad? Vez. Ok. Sí. Déjenme contarles que esta plataforma es muy bonita porque usted puede adelantar contenido qué significa que usted puede ver digamos un día hasta tres clases o más el curso está completo en la plataforma usted puede ir adelantando revisando los contenidos puede ir incluso haciendo las tareas en la plataforma y ya va a ir bien adelantado y ya cuando usted ingresa a mi clase ya tiene conocimiento de qué es lo que vamos a ver y cómo se trabaja y ahí puede sacar todas las dudas que usted tenga, porque nosotros por eso estamos para ayudar. Entonces, eh, eso es lo bueno en la plataforma, que usted puede meterse a la hora que quiera y ver las clases que continúan, hacer los ejercicios de la plataforma, ir adelantado si usted tiene tiempecito, puede hacerlo. Y lo bueno es que todos los ejercicios que aparecen, usted los puede hacer. Siempre después de cada clase, porque tiene la información fresca y le va a ser más fácil hacerlos en el momento y así no se atrasa ya que las tareas tienen que estar completadas el jueves por ejemplo, este jueves todas las, los exámenes de la semana o los ejercicios que tienen en la plataforma usted los puede subir a más tardar a la medianoche del día jueves. Porque el día viernes la empresa manda al INSAFOR todos sus, sus resultados de la prueba. Y recuerden que es importante porque cuando usted termina el curso le dan su diploma. Y eso es una forma de comprobar que usted está estudiando y es lo que le va a abrir puertas. Porque usted no solo va a llegar a un trabajo y le va a decir, ah, mire, yo estoy estudiando inglés. Y, y si tiene un comprobante, eso ya es un peso. Y le pueden hacer pruebas, pero ya usted tiene ahí su comprobante que existe estudiando inglés. Eso es lo bonito de esto: que usted va a tener su diploma en cada, cada curso que termine, cada mes. Eso es lo interesante. Acá dice: mire, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFORB semanalmente. Entonces, el, el jueves, Usted termine todo y si le queda algo pendiente, termínelo el viernes. Pero ese viernes a la medianoche es el último día en que usted puede mandar sus ejercicios cada semana. En el grupo de WhatsApp, yo siempre al finalizar la clase les mando el link. El link de la clase, porque si usted por algún motivo le quedó alguna duda o por algún motivo no se conecta, tiene la oportunidad de ver la clase. Por eso es que es importante que todos estemos en el grupo de WhatsApp. Ahí les envío tanto material extra como el link de la clase que hemos visto. Ahí usted puede meterse a la clase a revisar toda la información, todo lo que hemos hecho durante la clase para poder que, que esclarecer sus dudas, aclarar sus dudas. Luego, dice acá que el material de apoyo será compartido en formato digital. Esto es en cuanto al meter al, al extra que les envío. Yo a veces se los creo un Word, usualmente, y se los envío. Todo para, para ayudarles a que ustedes puedan entender más el tema. ¿Hay alguna duda sobre esto? Al momento? No. Y siempre lo van a ver ahí cuando, cuando se los envíe, cuando les envíe el link. Ok. Como refuerzo de cada tema les estaré enviando material extra con ejercicios para fortalecer su aprendizaje. Es lo que les mencionaba, que yo seguido les mando material extra. Ahora, realizaremos ejercicios y actividades del tema visto con el fin de enriquecer nuestro vocabulario. Siempre después de cada tema, siempre hacemos ejercicios y actividades. Porque así la duda que le quedó con la explicación de la gramática la refuerza con los ejercicios y ya le queda bien claro. Por eso es que hacemos esto y eso les va a ayudar mucho los ejercicios y las actividades que hacemos después de cada tema. Ahora las tareas y evaluaciones en la semana uno que es esta son cuatro semanas las que vamos a hacer. La semana uno vamos a ver las secciones uno y dos. Ahí en la plataforma, si ustedes se meten después de la clase, ahí van a ver que dice sección 1, sección 2, 3 y 4. Esta semana vamos a cubrir las secciones 1 y 2, que significa que para el viernes usted va a tener completadas todos los ejercicios que están en la plataforma. ¿De cuáles secciones? De la 1 y la 2. Ahora. Luego tenemos en la semana 2, vamos a ver la sección 3 y el My El My Term es una, un examen que lleva, lleva un grado de dificultad sencillo, pero de todos los temas que hemos visto hasta el momento. En la sección 3 va a ser eso, la sección 3 y el My term. Luego tenemos la sección, la semana 3, ahí vamos a ver la sección 4, de lunes a jueves, sección 4. Luego tenemos la, la semana 4, que es la última, la sección 5 y el examen final. Sección 5 y examen final. ¿Hay alguna duda sobre esto? No por el momento, ¿eh? Ok. Now, en cuanto a las normas de convivencia, eso es importante. Tener el botón en silencio. Así como lo tienen ahorita, cuando ya le toca participar, sí, ya lo puede, ya lo puede poner. Aunque si usted está solito y no tiene ninguna interferencia atrás de alguien que esté viendo televisión con alto volumen o algún ruido, usted lo puede tener eh, no en silencio, sino que normal y así participa a la hora que usted desee. Se recomienda tenerlo en silencio, pero por la, porque puede tener su familia atrás que esté haciendo algún ruido y interfiera. Eh, la audición con los demás compañeros. Ok. Now, la cámara siempre tiene que estar encendida. Porque es importante cuando participamos ver el movimiento de la boca para ver cómo estamos pronunciando las palabras. Por eso es importante que siempre esté encendida la cámara. Miren, cámara encendida. Y la participación activa. Es muy importante, por eso es que yo trato de preguntarles a todos en cada clase, o si no a la gran mayoría, para que, que ver si realmente eh, no hay ninguna duda o ver en qué más les puedo apoyar, qué más material extra puedo conseguir para enviárselo por alguna duda que quede. Por eso es que eh, la participación activa es muy importante. El uso de chats, aquí en el, en, en el grupo tenemos. Eh, aquí en la plataforma tenemos chats, ahí pueden escribir también por cualquier inconveniente que se dé. También la, la atención, ¿verdad? Que es muy importante poner atención. Si usted está eh, en, en clase y va a estar al mismo tiempo chateando, entonces no se va a concentrar, porque la clase de inglés necesita concentración. No puede estar al mismo tiempo chateando. Y, y escuchando también la clase, porque lo va a desconcentrar. Por eso es importante eh, que la atención esté directamente en la clase. Mantener el respeto, eso sí siempre se ha logrado, ¿verdad? Eh, en cuanto a si alguien, por ejemplo, yo le pregunto algo y me contesta y se equivoca, los demás no nos vamos a reír porque se equivocó, porque todos estamos aprendiendo. Unos aprendemos de otros, todos tenemos diferentes formas de aprendizaje. Unos aprenden más leyendo, otros escuchando, otros hablando, otros escribiendo. Todos tenemos diferentes formas de aprendizaje, entonces nadie se va a andar riendo de otro porque se equivoca. Recuerden que de, de los errores aprendemos, ¿verdad que sí? Si no nos equivocamos, no aprendemos. Si nos equivocamos, aprendemos porque no vamos a volver a, a cometer ese mismo error. ¿Ok? Tener a la mano también los materiales de trabajo. ¿Cuáles son los materiales de trabajo? Un lápiz, un lapicero, su cuaderno, porque también escribimos. ¿Ok? Ahora bien... La asistencia, ya dijimos que es el 80% de las clases las que usted tiene que tener para que tenga derecho al diploma. Y el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje, que es lo que ya le mencioné, que usted se puede eh, conectar a la hora que usted quiera. Eso es lo bonito, miren, que ahí, ahí está la clase completa también. Y aparte de todas las dudas, usted puede ya conectarse a esta clase para esclarecer todas las dudas que tenga. Y ver las dos para que ya, ya les quede bien clara. La duración de la clase, ¿cuánto es? Es una hora. Una hora. Trabajar ejercicios en plataforma de clase de manera oportuna para que pueda obtener su diploma. ¿Ok? En, clara, en cada clase practicaremos las cuatro destrezas del idioma inglés. ¿Cuáles son las destrezas? Son writing. Writing es escribir. Speaking. ¿Qué es speaking? Hablar. Listening. Es, es escuchar. escuchar. Listening. Escuchar. What is the meaning of reading? ¿Qué significa reading? Leer. 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 Las cuatro destrezas del idioma son escribir, writing, speaking, hablar, listening, escuchar, en reading, leer. En cada clase vamos a practicar las cuatro destrezas del idioma inglés. ¿Por qué? Porque muchos aprendemos de diferentes formas. Unos hablando, otros escuchando, otros escribiendo, otros leyendo. ¿Ok? Y por último les tengo este, este me gusta, miren, por eso se los pongo. Dice, never stop learning because life never stop. Teaching. Never stop learning because life never stops teaching. Dice que nunca paras de aprender porque la vida nunca para de enseñarte o la vida nunca deja de enseñarte porque todos los días aprendemos algo nuevo, ¿verdad? Por eso es que nunca dejamos de aprender. ¿Ya? ¿Le gusta este pensamiento? Yes. Yes, okay. Yes. Do yes. you have any questions? Okay. ¿Alguna pregunta sobre esto? O everything is okay. Todo está bien. Yes. Everything yes. is okay. Okay. And then, now, we start with our first class. Ven la presentación. O oh, no. ¿Esta yes. nueva Yes? yes. Dice it's nice to meet you, ¿verdad? Uh, right. ¿Están viendo la presentación anterior? Sí. Ok. Vale, le voy a poner la otra. Vamos a dar inicio ya con la con la siguiente. Ya se las muestro. Vamos a aprender de cómo, prese cómo presentarnos. ¿Pueden decirme cómo, cómo nos presentamos nosotros en español? Si usted llega a un lugar, ¿cómo va a decir usted si se quiere presentar usted solito? ¿Cómo se presenta en español? Hola, ¿Qué mi nombre es. es... Ok, okay. okay dale, adelante, no hay problema. Ok. Ah, oh, perdón, perdón. De Participen. ¿Quién primero? El compañero, que no se preocupe. No hay problema. Ok, Alexander ah, okay. Y, ah, luego Jonathan, Jonathan, va, y luego okay. Alexander. Viga, Jonathan. O Jonathan, vaya, luego después Alexander. Diga, Jonathan. Ok. <laughs> ok, por ejemplo, sería: eh, Muy buenas noches, un gusto, mi nombre es Jonathan Minkibar. Uh -huh. eh, será un placer estar con todos ustedes. Ok. Ahora, Ale Alexander, ¿cómo se presentaría? Ah, sí, igual que Jonathan. Buenas noches. Mi nombre uh -huh. es Byron, Byron, Alexander Ruiz. Y es un gusto estar aquí con ustedes. Ok, Así nos presentamos, verdad. Y si queremos presentar a otra persona, como si va, va usted una amiga y encuentra a alguien y le, y le presenta a su amigo o a su amiga, ¿cómo le dice? ¿Cómo le diría, Alexander? presente, Alexander va con una amiga y le va a presentar a su amiga a Jonathan, ¿cómo se la presenta a su amiga? Hi Jonathan she is my friend Ariana y, ¿Así? ok ¿Sí? uh -huh. así es sí le va a decir ella es mi amiga ok yo te Very presento welcome. a mi amiga Ok. Mm, hasta ahí me quedo. <laughs> ¿Verdad que así presentamos en español? Vaya, ahora. Ya le voy, a, le voy a poner la otra presentación. Let me see. A uno ven la, la otra. Yo ahorita, teacher, yo ahorita sigo viendo el Never Star Learning. Because sí. Like, mm -hmm. Sí. Yes. Ahorita le voy a poner ya la, la correcta. Okay. Vamos a... Ahora sí, ¿verdad? It's nice to meet you. Perfecto. Hoy sí. Ah, okay. Ahora sí. Sí what is the meaning of it's nice to meet you qué significa it's nice to meet you it's nice to meet you significa encantado de conocerte cuando alexander le presentó a su amiga a jonathan jonathan eh, le dice ah, encantado de conocerle o si no mucho gusto le dice jonathan verdad que sí jonathan Correcto. Mucho gusto, le dice mi nombre it's Jonathan. Nice ok, entonces le dice mucho gusto. Ese mucho gusto se dice it's nice to meet you in English. Puede decir mucho gusto o encantado de conocerte o encantado de conocerle. It's nice to meet you. Please repeat after me. It's. It's. Repítate it's. Nice, nice. It's it's nice, nice, nice to, to you. meet you. meet it's you, you, you. Again, de nuevo. It's it's nice, nice, nice to, nice. to, to meet you. meet you. You. you, you. It's nice to meet you. It's, It's nice, nice, nice to meet you. To meet you. Excellent. It's nice to meet you. Encantado de conocerte. Ese es el nombre de nuestra primera unidad. Now, here we have a short conversation. Aquí tenemos una conversación. La conversación se llama I'm Jennifer Miller. I'm significa soy. O yo soy Jennifer Miller. I'm Yamilet. I'm Yamilet. Soy Yamilet. I'm Yamilet. O puedo decir, my name is Yamilet. Mi nombre es Yamilet. My name is Yamilet. O puedo decir, I'm Yamilet. Soy Yamilet. I'm my. I I'm, así como aquí, miren, I'm. I'm Jennifer Miller. Soy Jennifer Miller. Miren aquí, my name is. My name is. Mi nombre es Jamilet Y aquí dice, oh. my Miss Michael Ora, porque ellos dos están presentando. ay, Ok. Le voy a poner el audio. Van a escuchar el audio y al mismo tiempo van a, a ir leyendo. Van a leer esto. Miren, van a escuchar el audio. El audio le va a decir hasta acá. Hasta acá donde dice, It's Miller. Escuchan el audio y vayan siguiendo lo que va diciendo. Aquí, miren. It is important to pay attention to the pronunciation. The listening. La pronunciación. Then, please pay attention. i'm jennifer miller. part a. listen and practice. hi. my name is michael oda. i'm jennifer miller. it's nice to meet you, jennifer. nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay. Lo vamos a, pon, lo voy a poner de nuevo. Please pay attention. I'm Jennifer Miller. Part A Listen and practice. Listen and practice. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay. Did you pay attention? Pusieron atención. Sí, cuál es tu apellido Miller. Okay. Disculpa. What's your last name? Last name. Last name. Last name. Last name. Okay. I need two volunteers. Volunteers. one girl and one man. una chica y un chico. una mujer y un hombre. me, yo. who yo. is yo? alexander. alexander. okay. Sí, sí. Uh, a girl. una chica. volunteer. mailing. 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 okay. Mailing uh, you are Jennifer and Alexander is Michael Ora. Alex, please start empiece. Read. Hi, my name is Ma okay. Hi, my name is Michael Ora. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, where your you last night again? It's Miller. Okay, now repeat the conversation but with your real name. Con su nombre okay. real. Okay. okay. Empiece Alex. Hi. My name is Byron. I'm Mailing here. It's nice to meet you. No escuché el nombre? Mailing. Mailing. It's nice to meet. It's nice to meet you. Mailing. Nice to meet you too, Byron. I'm sorry. What's your last name again? It's Mejia. Okay, excellent. Thanks for your participation. Here we have first names and last names. ¿Cuáles son los first name? Son los nombres. Los nombres. Y last name son los apellidos. Jennifer es el nombre de la chica. ¿Cuál es el apellido? Miller. ¿Cuál es el nombre del joven? Michael. ¿El apellido cuál es? Ora. Michael Ora. Y aquí les he puesto otra información importante. Si ustedes ven su DUI, Ahí en el Dewey dice Given Names y dice Surname. Given Names son los nombres y Surname son los apellidos. Acá tengo, miren la primera, First Name o Given Name son, es el primer nombre. Aquí le he puesto, miren lo que significa primer nombre. First Name en Given Name es el primer nombre. Middle name es el segundo nombre surname en last name son apellidos cualquiera de los dos ya sea surname o last name significan apellidos por ejemplo my first name is angela. My middle name is Yamilet. My surname is Funes. Yeah, my surname. Now, uh, Alejandra Garcia, are you there? Yeah. Ok. No tengan pena en participar. O sea, yo les pregunto y, y si no, eh, si, si tiene, eh, si se equivoca, no se preocupe, que estamos aprendiendo entre todos. Ok. Alejandra García, can you tell me your, your names, your complete names. Tiene dos nombres y dos apellidos, ¿verdad? Sí. Ok. Eh. Dígame, dígame, soy y su nombre completo. Eh, soy María Alejandra García Castro. Yeah, but in English, I'm? I'm eh, María Alejandra García Castro. Okay. In your case, what is your middle name? Es Alejandra. Alejandra, okay. My middle name is Alejandra. Your name is Alejandra. Is Alejandra. What is your surname? García. garcía what is your last name castro ok puede ser garcía también porque eso es lo mismo miren el surname y last name significa apellido los dos significa apellido ok ok thanks. now please repeat after me first try to repeat first. after me first First. Repitan, repitan First. después First. de mí. First. First. Name. First. Name. First name name quiero verles la name. boca name name. Name. name vaya algunas personas dicen ney así pero es, la m termina así miren decimos si decimos m m mm". miren mm". Mm. Name, name. Con, lo, con, lo, con la, name. Los, los, los labios para adentro, Name. O una los labios. Name. 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 My name. Name. My, My name, name. My name. My name is. Name. My, name My name is. María, for example. Name. My name is María. ok, Please repeat after me. Middle.

Last name. Last, last name. Last, en T. Last name. Last, last, last name. name. Last name. name. Last name. name. Ok. Last name. Now, Josabeth Mejía. Sí. Ok. Um, Haz tu Diana Panameño. Pregúntele a Diana Panameño cuál es el segundo nombre. Le va a preguntar así: mire, ¿What's your middle name? What's your middle name? Diana, Carolina. what's your middle name? Diana, Carolina. what's your middle name? Hola. Hola. Eh, Hola. Carolina. Ok. Dígale: My middle name is Carolina. Is Carolina Is Carolina Excellent, now Carolina has to let me see has to Gonzalo Recinos What is the his surname? Pregúntele cuál es su apellido What's your surname? Así pregúntele, what's your surname? What's your surname? What's your surname? My short name is Resinos. Resinos. Excellent. Now Gonzalo has to let me see Abigail Ortiz about the first name. Preguntale, what's your first name? What's your first name? My first name is Raquel. My first name is Raquel. Now Abigail, ¿has to tu let me see? Quiero ver a quién más tengo. A uh, Luis Antonio, haz to Luis Antonio, about the last name? What, ¿What's your last name? What's your last name? My, my last name, López. My last name is López. Así My miren. Last name is My Lopez. last name is Lopez. Okay. This is the answer. Esta es la respuesta. My last name is Lopez. Okay. Thanks. Now, continue with this topic miren con el inglés es muy importante aprendérselo de memoria muchas cosas se aprenden de memoria por ejemplo esto para mañana es importante que usted ya se pueda esto cual, que significa first name que es given name middle name surname and last name Usted va, va a acordarse para mañana qué significa eso. Y practica en su casa. My name is. Y ya dice el nombre completo. My first name is. Su primer nombre. My middle name is. Mi segundo nombre es. Y su apellido, my surname is. Así se lo van a aprender. ¿Cómo lo sienten ahorita? ¿Sienten que va a ser fácil o no? I see, miren. My middle name. My middle name is eh, <coughs> Marina, por ejemplo. This is an, exam an example. My middle name is Marina. Mi segundo nombre es o oh, mi nombre de en medio. También se puede traducir. My middle name is Marina. Así lo van a practicar. My middle name is Marina. Mi segundo nombre es Marina. ¿ya? Yeah? Now, continue with presentation. Okay. Eso es lo que acabamos de hacer. Miren, parecido. Ahora vamos a introduce yourself to your partner. I need two volunteers again. Volunteers. Only two. De los que no me han participado. Volunteers, María Lima, are you there? Yes, I'm here. Okay. And then, María Lima, you are my volunteer. And Sara Beatriz, are you there? Yes. Saisha, yes. Okay. <laughs> Active your camera. Quiero conocerla. Activen su cámara. <laughs> Active your cámara. Active su cámara. Ya, pero no sé por qué no me sale. Ah. No le parece. Ok. Sí, no, no sé. Pero ah. sí te ves, ahora. Sí, sí se ve. Bye. Ok, ya ah, pues sí se ve. María. I'm here. Ok, now van a hacer esta conversación. Do a conver this conversation using your real name. Usando su nombre real, van a hacer esta conversación. Miren, our first day of class. Aquí mm. dice, introduce yourself to your partner. Es, me voy a presentar a mí misma a mi compañera. Our first day of class. Nuestro primer día de clase. That is today, right? Now, empiece. Sara, empiece. Ok, Sara va a ser la A y María es la B. Ok, Sara, start. Empiece. Hi, my name is Beatriz Hernández. Hi, I'm Mary Lima. It's nice to meet you. No le el nombre. Ma María It's nice to meet you, María Okay. I'm sorry What's your last name again? Aquí le dice again, es de nuevo Le dice, disculpe Le dice, I'm sorry, disculpe What's your last name again? ¿Cuál es su apellido de nuevo? ¿O cuál es su apellido nuevamente? Porque no se acuerda ella, ¿cuál es su apellido? Ok, it's Hernández. It's Hernández. Excelente. Now, another volunteers. Otros dos voluntarios. Eh, here, Samsung. Aquí me parece como Samsung. Gonzalo. <laughs> Gonzalo. No, no, Gonzalo. No. Ok, Gonzalo. Gonzalo, what's your last name? Gonzalo. My last name is Resinos. Resinos, OK. And then Gonzalo en Rosario Machado. Okay, Gonzalo is A en Rosario es B. Yeah. Start, start, please. Empiece Gonzalo. Hi, my name is Gonzalo. I'm I'm Rosario Machado. It's nice to meet you, Machado. I'm sorry. what's your last name again? It's Resinos. It's Resinos. Excellent. Now another volunteers. Yo. Me. Iris. Uis. Iris. Okay, Iris and what else? ¿Quién más? Yo. ¿Quién es yo? ¿Quién yo. es? Evelyn. Evelyn, ok. Evelyn, you are letter A it iris letter B. Ok. Hi, my name is Ori. I'm Iris Menéndez. It's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. <coughs> Aqui le dice el nombre a ella. ¿Cómo dijo que se llama ella? Iris, ¿verdad? ¿Qué le, dice? Uh, le dice, it's nice to meet you, Iris. It's nice to meet you, Iris. Mm -hmm. I'm sorry, what's your last name again? My last name is Amaya. It's Maya. Excelente. Now, aquí vamos a hacer una, una, una conversación. Otra conversación. Vamos a ver quién más me participa y esa conversación la vamos a poner aquí. Ok. Volunteers. Ahora cualquiera. Dos volunteers. Two volunteers. Yo. Only two. Miguel. Miguel. Thanks, Miguel. ¿Quién más? Una chica, aquí sería Miguel y quién más. ¿Quién es la chica que nos va a colaborar? Y tantas chicas que hay. Y nadie, ah, pues yo la voy a escoger. Vamos a ver a la más bonita, quiero ver. No es que hay unas que tienen desactivada la cámara, no las puedo ver. Bueno, voy a, quiero ver. Una de las que tiene la cámara, que no las puedo ver aquí, pero. Ok, voy a escoger a alguien. Entonces, a um, Josabeth Mejía. Ok, Josabeth, you are letter A. En Miguel, letter B. Ok. Voy a poner aquí Josabeth. Bueno, vamos a ponerle a ah, Josabeth. Sí. Ok, start. Hi. Empieza, Josabeth. Hi, my name is Josabeth Mejía. Ok, Miguel. Continue, Miguel. Uh, I Aquí ella dice, le dice, hi, my name, my name is, Josabeth Mejía, Josabeth Mejía, vaya, ¿qué le dice Miguel? I am, I'm, I, I'm, I'm... I'm... Uh -huh. Josabeth Mejía. No. ¿Su usted, usted le va a decir su nombre, porque ella le dice, hola, le dice, mi nombre es Yosabeth Mejía. Y usted le va a decir, ah, yo soy Miguel. ¿Miguel qué? Flores. Entonces le dice, I'm Miguel Flores. I'm... Soy Miguel Flores. Le dice usted, mire, yo soy Miguel Flores. I am Miguel Flores. Ok. Ok. ¿Qué vamos a hacer para acá? Bueno. Miguel Flores. Luego, ¿qué le dice Yosabeth? It's nice to meet you, Miguel Flores. It's nice to meet you. Miguel. It's, it's nice to meet you, Miguel. Miguel le vamos a decir. Ok. ¿Y luego, qué le dice Miguel? I'm sorry, what's your night like, again? It's me dice, I'm sorry, le dice, what's your. What's your last name? Again. ¿Cuál es su nombre de nuevo? ¿Y qué le dice Josabeth? It's Mejía. It's Mejía. Es Mejía, le dice. Eso significa es. Es Mejía. ¿Ya? Ok. Yeah. Ok. Do you have any questions? About the presentations. ¿Tienen dudas con lo que hemos visto ahorita? Ok. Repeat after me. My name is... My name, My My name is... is... Recuerden que cómo va la M, ¿verdad? Name. Ok. My name is... <coughs> Y my my is, 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 is. Is. Is, luego decimos I'm, I'm, I siempre I con I'm, la M, I'm, con la M así. Los, I'm, 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 I'm. I'm, 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 my I'm, I'm, name. I'm. Por, I'm. por I'm. ejemplo, digamos que yo me llamo Claudia. My name is Claudia. I'm Claudia. Es igual, ¿verdad? En una le digo, mi nombre es Claudia, my name is Claudia, y en la otra le digo, I'm Claudia, soy Claudia. ¿Ya? Soy Claudia. ¿Y aquí qué significaba esto? It's nice to meet you. Es un placer, um, encantado de conocerte. Encantado de conocerte o es un placer conocerte. It's nice to meet you. Un placer conocerte. Sí, sí. What is the meaning of I'm sorry? ¿Qué significa I'm sorry? Discul -siento. Disculpe, Disculpe. Disculpe. o oh, lo siento. ¿Cuál? Lo siento si no disculpa. What's your last name again? What's your last name again? ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido, ¿Cuál es su apellido nuevamente? ¿O cuál es su apellido de nuevo? It's es it's, it's, flores o, o cualquier apellido, ¿ya? Porque le pregunta porque no se acuerda del, 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 del apellido. Uh -huh. ¿Ya? Ok. Yeah. Díganme qué les ha parecido la primera clase. Excelente. ¿Les ha gustado? Bastante sí. bien. Ok, ¿qué han aprendido ahorita? A presentarnos. A presentarse. A, a decir... A presentar a alguien más. Sí, a presentar a alguien más. También mañana vamos a ver otro punto importante de cómo voy a presentar a alguien más. Porque eso ya, no, ya no alcanzamos a verlo hoy, pero mañana lo vamos okay. a ver. ¿Cómo, ¿Cómo voy a presentar a alguien más? ¿En qué forma lo voy a hacer en inglés? De momento sabemos cómo presentarnos eh, personalmente, ¿verdad? Hi, my name is eh, María Domínguez, por ejemplo. I'm, a, I'm, uh, casi como aquí. My name is Michael Lora, le dice, ellos dos están presentando, miren, porque estaban en el mismo salón de clases. I'm Jennifer Miller, soy Jennifer Miller. Encantado de conocerte, Jennifer, o mucho gusto, Jennifer. Nice to meet you too. What is the meaning of nice to meet you too? Aquí, mire, le dice ella, encantado de conocerte, Jennifer, le dijo él. Y ella le dice, encantado de conocerte también. O si no, igualmente, eso de igual manera también puede significar. El tú significa también. Nice to meet you too. Encantado de conocerte también. O puede traducirse como gracias igualmente, igual que aquí en el país. Nice to meet you too. Cuando usted se, le, se presente con alguien y le dice, Nice to meet you. Y le da, le da la mano. Entonces usted le va a decir, Nice to meet you too. Mucho gusto también. O, o igual. Gracias igual. ¿Ok? Al menos esto ya lo aprendimos ahora. El día de mañana vamos a aprender, porque ya, ya se, se nos acabó el tiempo. El día de mañana vamos a aprender cómo presentar a otra persona. ¿Ok? ¿Ok? Vale, sí. le, voy a, eh, le voy a mandar otro momento la clase de este día para que puedan repasarlo. Y cualquier duda, pues, ah, no les puse mi número. Aquí le voy a, aquí miren, le voy a poner mi número ahorita, por si quieren. Cell phone. Cell phone number. Aquí miren, my self, cell phone number is, this is my cell phone number, 7946-4137. Ok, tomen nota y cualquier duda me escriben. Si no logran meterse al grupo, necesito que todos estemos en el grupo para empezar a enviar material extra. Voy a esperar para el día de mañana. Que ya, eh, si todos están ya en el grupo, voy a empezar a enviar material extra. ¿Ok? Bien. Sí. ¿Ya lo tienen lo, lo anotaron todos? Sí. Ok. Sí, sí. And... Gracias. Ok, ya saben, es un placer conocerles. Espero que sigamos aprendiendo mucho y el día de mañana continuamos. No vayan a faltar la clase que va a estar muy bonita e interesante. Perfecto. Okay. No hay problema, con gusto. Okay, good night, take care night. and good have night. a nice night. Tengan una linda noche. And God bless you, Dios le bendiga. Okay, take care. take care, cuídate. And then, take bye care. bye, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 bye, good night, buenas noches. Good night. Bye, see you tomorrow. Good night. See you. Good night.